Entonces, sus ejércitos cruzaron Europa con más empeño aún. Con el control francés sobre Italia y Alemania, Napoleón lleva el ideal de libertad de la Revolución Francesa al pueblo, pero al mismo tiempo lleva sus guarniciones y sus tropas, y con el paso del tiempo, la situación se vuelve más y más insostenible. El pueblo ha de pagar impuestos para su mantenimiento, pues el ejército se niega a hacer nada gratis, de modo que con el tiempo se vuelve un precio demasiado alto, y por lo tanto, muchas de aquellas naciones estarán dispuestas cuando llegue el momento oportuno a unir sus fuerzas para librarse del yugo de los franceses. Su imperio era el más grande de Europa desde el Imperio Romano.